Hola, 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 probando, 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 andos, probando, probando, mío, Dios de hermanos. Y ahora sí, chicos, vamos a castear la partida de Playmaker versus Thunder Awaker. Esta partida va a ser un bo de 3, así que espero que estén listos. Espero que estén preparados. Espero que estén listos, espero que estén preparados porque se viene lo bueno, se viene lo chido. Se viene tu mamá Calata. Saludos para Lincoln, para William, para Eddie, para Richard, para Rafael, para Gallegos Ortega, para Rubén, para Sheymari, para Jeremy, para Luis, para Rafael, para Luis, para Joel, para Jairo, para Saúl, para William. Saluditos para Marvin, saludito para Leonardo, para John, para Cristian CL. ¡Bebecita! Bebecita. Y saluditos para Invulnerable que esté en Twitch. Saluditos, Goku. Saluditos. Esperen. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Saluditos para Anthony, para César, saluditos para Steve. A ver, chicos, vamos a ver Thunder Predator versus Playmakers. En la fase de ban tenemos baneado, hermano, por parte de Thunder al Onde, al Sanken, al Magnus, al Morven, al Antemella, al Pogna. Por su parte, los chicos de Playmakers decidieron banear al Tuskar, al Fénix, al Ondruid, a la Phantom, al Winter y al Deka. Los primeros picks de la partida por parte de Thunder Predator. Tenemos un Dazzle, al Oracolos, al Terrorblade, al Darkseer y al Air Spirit. No, digo al Spirit Breaker. Y por parte de los chicos de Playmaker, los picks tenemos a un Breumaster, al Grindstone, a un Enigma y a un Erlar. Se viene el quinto pick de la partida. Vamos a ver qué piquean estas guaguitas. Uy, acaban de piquear un Pug los chicos de Playmaker. Ok. Entonces, para esta partida vamos a tener un Pug que va a ir a la parte de mid. Se va a enfrentar a un Dazzle. Sí, lo más probable es que ese Pug se vaya a enfrentar con el Dazzle en la parte de mid. Interesante. Veremos qué es lo que hace este Puka. Por parte de los chicos de Thunder tenemos un Terror Carry, un Dazzle Mid, un Oracle, a Mateo con el Vara. ¿Y quién está? ¿Y quién está en vez de Yeimari? Fabiola se llama, Draken Fabiola. ¿Es Leo Style? ¿Alguien que me confirme? Alguien que me confirme si es Leo Style, alguien que sepa, gracias por compartir el stream, Rafael Ernesto, Joel Cristian, Luis Alberto, Eddie Vega, Gallegos Ortega, Anthony, Rob Soto, Patrick, Fernando, muchísimas gracias por compartir el stream. La Dendy quiere hacer el Pug, dice, hola, ¿qué tal Luis Sánchez? Hola, ¿qué tal Owen? Hola, ¿qué tal None? Hola, ¿qué tal Teslan? ¿Cómo estás? Saludo para Renato. Es Eternal Envy confirmadazo, dice. What the fuck, bro? What the fuck, bro? ¿Quién es el nuevo mid laner de Thunder Predator? Que alguien me diga la información, por favor. Urgente, urgente. Pues voy a estar jodido contra el Green. Hola, ¿qué tal, Brian? Brian SD. Alguien que sepa quién es el. ¿Quién es el nuevo mid laner? ¿Es Leo Style? ¿Es Leo Style, bro? Alguien, por favor. Saludito para José. Alguien que sepa quién vergas es el nuevo mid laner de Thunder Predator. Saludo para Renzo. Es Leo Stipe con Chetumare, dice. Seguro. Gracias por compartir. Jaymari, Jeremy, Nahuelito, Renzo, Kowalski. Muchísimas gracias por compartir el stream.
Besito para ustedes. Y ahora sí, chicos, vamos a presentar ambas escuadras. Por parte de los chicos de Thunder, tenemos al puto Rosadito Matthew con este Baratro. Tenemos al Oráculo a manos de Prada. Tenemos al Terrible a manos de Atun Sama. Tenemos al Dazzle a manos de Dragon Fabiola. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Darger a manos de Frank. Por parte de los chicos de Playmaker, tenemos al Slar a manos de K. ¿Quién verga serás, K? Tenemos al Grimstone a manos de Sideral. ¿Por qué se ponen nombres para confundir? Tenemos al Midlaner, el Puck, a manos de Faker. Tenemos al Enigma a manos de Velveta. Y por último, al Brewmaster a manos de Pantera. Stinger Pantera, uy, en la parte de... Oh, mira, se hacen sus bailecitos. ¿Qué chucha tienen estos brutos? ¿Piensa que están en su concierto, que para eso fuman su maricucha, que... Take them down. En la parte de bot, dos runas para la escuadra de Thunder y dos runas en la parte de top para la escuadra de Playmaker. En la parte de mid vamos a tener un enfrentamiento, hermanos. El Pug se va a enfrentar versus el Terrible de Atuchito en la parte de mid. Y en la parte de bot, si debe ser Leo Style, alguien que me confirme si es Leo Style. Creo que sí es Leo Style, ¿eh? La verdad que no sabo, bro. No sabo, bro. Si Leo Style o no Leo Style. Pero hay que esperar, a ver, ¿quién será? Hoy en la parte de mid, el Brewmaster decide ir a la parte de mid. Empieza el golpe de parte del Vara. Mira cómo se pegan, le hace su bailecito. El Enigma también que se une a la parte de mid. Saca sus guaguetas de este Enigma. En la parte de top, un Darcy que se va a enfrentar a un Slar y a un Grinstone. En la parte de bot decide bajar el Puck. ¿Y por qué el Puck le tendría miedo al Terror Lane? ¡Ok! ¡Ok, bro! El Terror también decide bajar a la parte de bot. No saben a qué líneas van a ir. Empieza el golpe de parte del Brewmaster. Uy, cómo saca crítico, por Dios. Y a la parte de mid se va nuestro hermano Dazzle. Bienvenidos, chicos, los que están en Facebook, en Twitch y en YouTube. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos sean. Uy, en la parte de bot, modo Super Saiyajin, ya para este Terrible y empiezan a golpear este Puck. Se tiene que retirar y el Vara lo marcó, hermanos. Posiblemente llega a caer un par de hits más. Sí, Fear Blood de parte del Oracle matando ese Puck. Minuto uno nomás les acaban de sacar el Fear. Y ahora el Brewmaster quiere cobrar venganza. Lo mataste a mi mujer, ahora te cagaste. Lo está correteando al Oráculo, lo quita de coca desactivada. Ahora va a colocar el Fortune's End. Y acaban de colocar una fucking pausa. Al parecer, Jaymari acaba de llegar a la escuadra de Thunder a sacarle su mierda al nuevo midlaner. Sí, por eso han colocado una pausa. Jaymari me informa por interno que se está rayando y le está rascando la cabeza al Dazzle. Le está pidiendo un duelo a besos para que lo haga regresar a Thunder. Hola, ¿qué tal, Frank? Chicos, compartan el stream los que están en Facebook. Compártelo, cucu, compártelo. Y tu pipilín te va a crecer hasta el infinito y más allá todavía. Le ha dicho Go, va a colocar el Fortunes en F9, F9. Una pequeña pausa, una pequeñísima pausa. Hoy se ha dicho Go. Matthew dijo Go, pero no le han respondido hasta ahora los de Playmaker. Por lo tanto, ahí está, ya está. Le coloca el Fortune el Z a nuestro hermano Brewmaster, el Vara, que también lo marcó. La vaqueta le está pegando al Brewmaster, hermano. El osito está siendo golpeado por la vaqueta. Va a llegar el Enigma para defender a su marido. What the fuck, ¿dónde sacó nivel 3 ese Enigma? What the fuck, bro. El Enigma, ¿de dónde sacó nivel 3, weón? Esto es hacker, hermano. ¿Cómo el Enigma es nivel 3 y todo? What the fuck, bro. Ay, ay, el Enigma va a ir a la parte de mid, pero igual. O sea, ni el Terror, creo, ya. Recién sacó el Terror, nivel 3. Uy, se acaban de llevar al courier del Team Radiant. En la parte de top. Ay, me perdí su kill. En la parte de bot, lo mataron al Brewmaster.
La verdad que ambas escuadras no saben a qué línea era. Mira, están más Sí, pero indecisos que su sexualidad. Decídanse, por favor, ¿vas a ir bot, vas a ir top, vas a ir mid o te vas a la misma mierda ya? Oh, me están confundiendo mi cerebro. Uy, en la parte de bot le acabas de colocar el veneno al Beastmaster. Le van a empezar a pegar el oracle también que le coloca el Fortune End. Posiblemente llegue a caer nuestro hermano, el osito. Va a caer el osito a manos de este maldito Dazzle, hermano. ¿Cómo pega este Dazzle con ese veneno? Y a la parte de mid se acaba de dirigir este pugna. Están más indecisos que la sexualidad de todos los del chat. ¿Está jugando Sideral? No, me imagino que es un ID fake. Uy, lo acaban de agarrar a nuestro hermano Slelar. Tiene que blinkear rápidamente el salve que es utilizado de parte del Baratro, que intenta jugar con las sombretas. El Lar corre, el Larchito, te quieren hacer violación. Lo acaba de marcar otra vez el Vara. Corre, por favor, el Lar. Pero el Vara cuenta con ese Ion Shield. Terminan matando a nuestro hermano Slelar. 4 a 0 se pone el marcador. Los checos de Thunder, 4 kills ya a su favor, ¿eh? Uy, le están golpeando a nuestro hermano Oracle. Quieren cobrar la venganza. El stun de parte del Grinton va a terminar muriendo. Más que suficiente el daño de ese Ainz is will. In is will. In is will. Y en la parte de Mech, el Enigma que ya cuenta con su nivel 4. El Terblade también su nivel 4. Vuelven a matar al Slark. Cholo Terco regresa a su línea. A ver, ¿cómo lo mataron? A ver, el Slark tepeó a la parte de top. Sabiendo que tenía un Daryl a la vaqueta. Quería escapar de las garras de ellos. Ambos molestándolo. Marcó el Baratro. Intentó blinkear. No lo logró. Volvió a morir este ladro. Chivolo terco, ¿eh? Serrano tenía que ser. Serrano terco. En la parte de top ya quieren intentar llevarse ese tier 1. Ese Darkseer con ayuda de ese Ion Shield hace demasiado en la línea. Le están teniendo bien controlado a nuestro hermano el Lelar. Que recién cuenta con ese nivel 4, ¿ah? ¿Eh? En la parte de top, el Lelar se pone agresivo contra la baqueta. Tranquilo, le baila, weón. Le llega al pincho todo y le baila. El Oracle que se encuentra con invisibilidad. Acaban de colocar el estuvo en toda la cara del Dazzle. La hojita de coba que está activado. Se iba a colocar el Shadow Grey. Va a lograr salvarse posiblemente. El Brimaster que le está pegando. Va a llegar el Oracle y termina muriendo. Y lo tipea, hermano. Le dice, what chucha fue. Lo tipea. A la verga, perro, vale verga, perro. 6 a 1 el marcador. El Brewmaster quiso llevarse la cabeza del Dazzle. Oh, lo consiguió, le terminó costando la vida. Y otra vez esta vaquita. Creo que ya le gustó su poteto del Helaria. Sí, ya le gustó su poto del Helar. Otra vez lo acaba de marcar en la parte de top. Y el Darkseer también que se acerca para joderlo. Y al Slelar, hermano, le coloca el Ion Shield. Lo van a corretear, blinquea. Pero nada te va a salvar, hermano. Abre las piernas. Colócate vaselina. Y déjate llevar. Otra vez lo va a marcar ahora al Brewmaster. Va a llegar el Oracle también con ese Fortune Ed. Va a terminar muriendo el Brewmaster. Dios la violación, mi Dios. 8 a 2 el marcador. Mataron a nuestro hermano Terrorblade en la jungla. Cae la tier 1 de la parte de top. Y el Slar, hermanos, otra vez regresó a top. Fortunet en toda la cara. Otra vez muere este Slar, por Dios. Y después se quejan porque los banean. 3, 2, 2, hermanos. Saquen clic de esa huevada. Hay que reportar. What the fuck, bro. What is your fucking problem, bro? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Uy, el Enigma acaba de colocar el chocojol en toda la cara de nuestro hermano Dazzle y del Vara. Nadie termina muriendo, no pasa mayores. What the fuck?
No sabe quién es cada jugador, nómbralo por sus nombres. ¿Quieres que le diga por sus nombres? La verdad que solo conozco a Tú, a Matthew. Del otro equipo tan solo conozco a Stinger, a este no sé quién verga será, a Faker, al Greenstone que es, que se pone sideral y no es sideral, y al Elar que no sé quién chucha será. Uy, lo acaban de encontrar al Oracle, hermanos, va a morir Prada a manos de Stinger, posiblemente se para porque llega con la tumba el Dash. Va a llegar el Puck, empieza a silenciarlos. El ulti que es colocado, va a morir posiblemente nuestro hermano Prada. Podría caer Prada o podría caer el Puck. Logra salvarse el Oracle, hermanos, y el que termina muriendo es este Puck, por Dios. 12 a 12 el marcador, por Dios. No puedo, es demasiado. En la parte de top le acaban de marcar a nuestro hermano el Archeto. Llega a la baqueta de Mateo, que empieza a golpear y se retira. Pero qué te digo, viejo, es... No sé, mejor no digo nada. Serranito, ¿por qué en Twitch no sale tu cara? En realidad no estoy con cámara. Cuando juegue mi dotita yo voy a prender cámara. ¡12 a 2 el marcador! Smoke de parte de los chicos de Playmaker. Se van a encontrar posiblemente con el Terrorblade. Empieza el Orb Illusion de parte del Puck. El Stun que no va a colocar. Va a lograr escapar ese Terrorblade. Y ahora el que no va a poder escapar va a ser posiblemente este Oracolos. Llega el Dark Seer a la parte de bot. El Puck que tiene que escapar. Corre, Puckcito, vete, por favor. El Grito también que se va por el otro lado. Pero ya sabe el Darcy que está por ahí. Utiliza el Zungle para agarrarlo. Si lo van a encontrar, va a terminar muriendo General. Cae el Greenstop. 13 a 2 el marcador. Entonces el Greenstop es Axel. Axel. Si no me equivoco es Axel. Uy, en la parte de bot, minuto 10 de la partida. Fortune 8 en toda la cara del Brewmaster. Va a llegar Matthew. Le va a tirar la Jax en toda la cara del Pugna. Va a llegar también el Terrorblade que empieza a castigar. El Grito que se une a la pelea. No pasa mayores. 3 a 2 del marcador. Ninguna de las escuadras pierde a alguno de sus jugadores. En la parte de mid tenemos un Dazzle que ya cuenta con 3 Noob Talisman. Está trabajando en lo que es un Necronomicus. Y en el valor neto, posicionado en primer lugar el Darcy a manos de Frank con 4800, seguido por este Puck con 4200 en el valor neto. Matan al Enecmo en la parte de mid. Y en tercer lugar tenemos este Terrible ya con 4000. Esos son los tres primeros lugares del Network. Ya cuenta con un Velo Discord este Puck. Un Slark que está farmeando en la jungla debido a que sufrió violaciones intensivas en la parte de topa. Recontra que hiper violaciones, hermano. No pensé que podrían violar tanto a alguien en su línea. Y todavía era terco, hermano. Lo mataba, regresaba otra vez para que lo maten. Un Enigma que ya cuenta con ese Dominator. Un Darkseer que está trabajando en lo que es una Vanguard. En una Vanguard, digo, en un Mechant. El Terrorblade que ya cuenta con ese... con tres Wayne Brad y está trabajando en lo que es una Yasha. No va a tardar en llegar su Yasha, tranquilos. Tranquilos nomás. El Brewmaster no tiene absolutamente nada. Una Brace, una Windlance, Sticks. Y nada más que eso. El Oracle, sus Tranquil Boots. El Vara que ya debe contar con una urna, sí. 14 a 2 el marcador, minuto 12. Podría decirte que cada minuto era un kill. El Slar que va a sacar Midas. Ok, Midas. Uy, en la parte de todo lo acaba de marcar Matthew. Alelar tiene que escapar rápidamente con ese Blink. Va a ser colocada la Signo.
El Shadow Dead para escapar de parte del Slark se retira, tranquilo, tranquilo. Él necesita farmear, creo que va a sacar una Midas, es lo que tiene en su inventario. Uy, el Enigma que va a ser encontrado por el Baratrun, la chica no puede ser colocada debido por los consecutivos Stu. Va a llegar el Dark y lo va a asomar. Va a meter el chocojol en toda la cara del Oracle. El Mecasquete activado, papá, no termina muriendo el Oraculo. Va a llegar el Dazzle, también va a terminar muriendo el Enigma, hermanos. 16 a 2 el marcador, el Atelier 1 de la parte de mid va a caer. Mientras tanto en la parte de bot, el Pugna haciendo su respectivo trabajo de flip push, intentando presionar esa tier 2, forzando tipis de la escuadra de Thunder. Consigue un tipi de parte del Dazzle. Y ahora se retira, tranquilo. Sabe que tiene que crear espacio para ese Slark, que desistió de la idea de Midas, ¿eh? Desistió de la idea de Midas, me parece bueno. Me parece que sacarte Midas hubiera sido fatal para todo tu equipo de Larchito. Muy bien pensado, hermano. Mientras que el Terrible ya tiene su Yash, está trabajando en lo que es su mantita para el frío. Uy, este Mateo, cómo empieza a molestar con el Net Streak. El Pugna que está trabajando en una Blink Daga, va a tardar en llegar todavía esa Blink. Runa Double Damage que se encontraba por este Baratrun. El Darkseer que ya va a completar esa... Ya tiene el Mecha, está trabajando en sus grebas. ¿Cómo corre? Esto es un combazo para los que no sabían, ¿ah? ¿Eh? Combazo en la huevada del Baratrun con la mierda del Dazzer. Con el Zunge. Con el Sur. Uy, lo acaba de encontrar al Cristo, el ulti que es colocado de parte del Pug. Quiere matar a la baqueta, le están empezando a pegar. Llega el Oracle que le salva a su vida. Termina muriendo el Cristo a manos de ese Dazzle, hermano. Y ahora va a caer la vaquita. La vena tiene ositos que está pegando. Lo van a corretear a nuestro hermano el Dazzle. El Darcy que no puede hacer mucho. El Terrible que se une a la pelea. Va a regresar el Pug con ese Orbi Lutio. Lo van a volar al Darcy para que no joda. Van a terminar matando a ese Dazzle. Posiblemente no, el Shao Grey que tiene disponible. Termina muriendo el Brew Master. Cae en la vena tres ositos. Se van por la cabeza del Elar. Va a terminar muriendo el Elar a manos de este Oraculos. Y todo se les volteó a los checos de Playmaker, hermano. Cuando parecía que el Dazzle ya iba a caer, los Sticks logran salvarle su botito. 19 a 3 se pone el marcador. Cayeron 3 héroes de la escuadra de Playmaker, mientras que Thunder solo perdió al Baratrun. Presión en la tier 1 de la parte de bot. El Enigma que no puede pelear a uno cuenta con ese Black Hole. El Cristo que no puede hacer mucho para defender su tier 1. Un Pug que está trabajando en esa blindada. Un Slark que ha sacado Midas. Minuto 15. Y ahora sí está buscando lo que es su Shovel. Saludo para Dani de parte de Uber. Saludo para Alexander Mejía de YouTube, saludo para Fater de YouTube, para Luis Alberto, para Pitifo, saludo para Milton también de YouTube y para Olowski Enka. La, lo acaba de marcar la baqueta nuestro hermano Elar. Le está pegando el Shadow Dash que es activado. Tienes que correr el Larchito, por favor, corre. Ya no te dejes matar, tu potito ya no ajustará. Llega el Enigma, el Chocogol que es colocado, hermano. Va a terminar cayendo el Oráculo. Es el Darkseer que activa el Mecha, pero de igual manera va a terminar muriendo posiblemente. No, estaba el Dazzle ahí para regenerar un poquito de vida. El que si no se va a poder salvar en la baqueta de mi mato. No se va a salvar la baqueta del poto rosadito de Mateo. Doble kill para este Lar. Y los chicos de Playmaker dicen: te desajero nomás, guache concha tu madre. Te desajero nomás. Ahora sí vamos a conectar el teclado. Ahora sí vamos a prender el monitor. Los chicos de Playmaker están empezando a recuperarse, ¿eh?
Y eso podría ser malo para la escuadra de Thunder, es el arque, ya tienes a Maidan y está cerquita de completar nada más y nada menos que su Shao, wey. Vaquita de timado, me equivoqué, pe huevón, errar es humano. Por ejemplo, tú naciste, huevón, eres un error. Saludos para Elber. Chicos, compartan el stream, la gente de Facebook, gracias por compartir. Jan Choque, Alexander, Alexander Ski, muchísimas gracias. Saludos para Lenin Ruiz, que está en YouTube, para Don Ramón y para Joe On Rider. Gracias por estar, la gente de YouTube. Y la gente de Twitch también, saludo para ellos. ¿Sabías que votaron a Yemari de esto? Sí, papi, ya sabía ya. Esa información ya la como toprema, la veneca. Esa información rondó como el pack de toprema, huevón. Al toque, en un día ya todo el Perú sabía. En la parte de bot va a caer la tier 2 de la parte de bot, sí. Cae la tier 2, sin ningún problema. El Baratrun que ya cuenta con esa urna. A ver, vamos a ver los ítems. El Oracle que ya cuenta con esa Tranquil Boots. Cuenta con una Magic. Y sus guarcitos ya que es el support. Un Terrible que ya cuenta con esa Manta. Y está trabajando en lo que es un Skadi. Mientras que un Dazzle que ya cuenta con el Necronómico recién nivel 1. El Darkseer que ya está cerquita de la Grevas. Sí. Mientras que los chicos de Playmaker, hermanos, tenemos ese Larcito, hermanos, que ya cuenta con el Shadow Blade, Maida, y está comprando sus entres. Él sabe que puede detectar los wards. Tenemos un Grindstone que ya cuenta con esa Tranquil Boots, su Windlands y su Smoke y sus wards. Tenemos un Puck de Faker que tiene su Blink, su Bell of Discord y dos Noob Talisman. Uy, acaban de encontrar a nuestro hermano a la baqueta. Corre, por favor, Matthew. Te van a hacer la de canchis. Primer Roshan de la partida a manos de los chicos de Thunder. Caleta nomás. Caleta hicieron ese primer Roshan. Y la vaquita que se quería meter con todo a la cabeza en el Enigma. No lo consigue. Primer Roshan para este Tailblade. ¿Y van a presionar? No creo, ¿ah? Ya se le va a acabar su metamorfosis. La manta que es activada, la ilusión también va a llegar el Puck para desaparecer todas las ilusiones. Se van a retirar los chicos de Thunder, saben que no pueden pelear. Mientras tanto, el Slark que acaba de encontrar al Darch y le empieza a golpear la silenciada de parte del Grinsto. Va a terminar muriendo, el Blink que es activado, va a terminar matando. Chocohol que agarra a dos héroes. Va a caer el terror, va a caer ese daño, hermanos. La ven a tres ositos mientras tanto molestando al oráculo. Ahora va a agarrar otra vez al terror. Le estaba haciendo canchis entre tres negros. Le coloca el Thunder perfectamente al Puck, pero de igual manera vas a terminar muriendo. Cae el oracle, también lo blinquea. Otra vez se va a morir el terror. Triple kill, hermanos. Parece el ar, por Dios. ¿Cómo juega este Slar? Este blanco, el de parte del Enigma con sus guaguetas que pegaba. Ahora se van a ir por la baqueta. Este ya es el plato final. Este es el postre ya. Este ya caramelito ya. Termina muriendo la baqueta de Mateo. 20 a 10 el marcador. Y los chicos de Playmakers acaban de recuperar toda la desventaja. What the fuck, bro? What the fuck, bro? What the fuck, bro? ¿Y really? Gracias por compartir el stream, papi Pablo. Saludo para Christian Tumper de YouTube, para Chevas. En YouTube somos 26, en Facebook somos 400 y en Twitch somos 61. Van a presionar la tier 2 de la parte de top. Cae la tier 2 de la parte de top. Y no te lo puedo creer que haga voltes, huevón, con tremenda violación. Yo ya ni me podría levantar de mi asiento. No creo que haga voltes, ¿ah? ¿Eh?
Upu, que está trabajando en su Eulescepter, pero lo que está haciendo el Enigma, por Dios, este Enigma. La vena, tres hoyitos también del Brewmaster, está que lo jode al oracle, ¿ah? Utilice el Primal Roll. No, ¿cómo se llama? Primal Roll se llama. No, Primal Split. Y lo manda a volar a cada rato al oracle para que no salve a nadie de su tina. Interesante lo que están haciendo los chicos de Playmaker. La manera en la que se están recuperando de tremenda violación, por Dios, es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Tenemos un Enigma que ya cuenta con una Blink, un Dominator, y cuando complete su BKB, ¿quién le va a cancelar las X? Nadie. Nadie. Un Slark que va a trabajar en una Butterfly de primer ítem. Después de esa Shovely, nomás Butterfly, ¿eh? Uy, 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 no me dejo, Atuncito, ¿eh? No me dejo que te den voltis, ¿eh? Un Terrible que está cerquita de completar ese Skadi. A casi nada, diría yo, de completar ese Skadi. El Slark está recuperándose con ese Midas, ¿eh? Midas Shellblade, y está empezando a recuperarse. ¡Rompe el Sentrycito, por Dios! ¿Por qué no rompes el Sentry? Tu support gastó 100 de oro para que rompas Sentry. Y lo deja y le vale verga. Su support gastando 100 de oro en el Sentry. Y su mid laner lo manda a la mierda, no lo desguardea. My patience is rewarded. Ya tiene una Force Stat nuestro hermano el Dazzle. Creo que quieren buscar, ¿ah? Sí, en la parte de todo lo acaban de matar. Lo acaban de marcar a nuestro hermano el Slark. Shadow Dance, que es activado. Quería colocar el Near Streak, pero no es posible. Utiliza el Shovel para escapar. Tamborcito de parte de los chicos de Thunder. Empieza la marcadera. Van a corretear a su pescado. El Ewell que es colocado para que no joda. No pasa mayores. Todos para atrásito los chicos de Playmaker. Normaling, Normaling. ¡A la patata! Normaling, Normaling. ¡Cuy, cuy, cuy! Terrorblade, hicieron gastar su metamorfosis. Ya cuenta con ese Skadi, ¿ya? Presión en la tier 1 de la parte de mid. Un Slark que ya tiene 4000 de oro en la bolsa. Un Darkseer que no ha completado aún las grebas porque se fue por una pipa. Un Grindstone que no cuenta absolutamente con nada de ítems. Un Vladimir ya para este Brewmaster. Uy, el Stone en toda la cara del oráculo. Podría morir, lo acaba de silenciar al oracle y a nuestro hermano. La baqueta de Mayo va a terminar cayendo el oracle. No, la tumba de parte de nuestro hermano Tazo logra salvarle la vida. Ahora se va por la cabeza de nuestro hermano Baratru. Va a terminar muriendo a manos de la vena Trillollitos. Doble kill, hermanos. El Brewmaster nos enseña cómo carrear partidas. Y mándalo a volar. Ahora se van a encontrar, creo, con el Dazzle, Velo Discord que es colocado. El Buyback de parte del Baratru. Buyback también de parte del Oracle. Van a matar al Grinto. Y ahora se van a encontrar con la cabeza del Pug. Está marcado por la... por el Orión, hermanos. El Chosecano lo va a atropellar. El Ewell que es activado para esquivar. Solo te estás aferrando a la vida, hermano. Te estás aferrando a la vida. Lo tipe y el Dazzle. 22 a 2 el marcador. Estaba tratando de ganar un poquito de tiempo, no me el pudo. Estaba más muerto que tú para la vida de ella. No puedo poner música porque estoy casteando. Uy, en la parte de bot, 1 versus 1. La vena 3 ochitos versus la baqueta. Se están pegando. Sigan golpeando a ese maricón, ese mato, uy. Terrible homosexual, ¿eh? El Slark, mientras tanto, ya completó esa Butterfly. Va a trabajar en lo que es un Sky. Ya tenemos una Linken para este Enigma. Desistió de la idea de una BKB, ya que no era muy necesario a decirse.
Ya que el único que le puede cancelar ese Black Hole es el Vara o el Darkseer. Los únicos que le pueden cancelar al Enigma son estos dos héroes. Uy, mientras tanto, en la parte de bot, un poco de golpe para este Darkseer. El Puke ya está trabajando en una Dagon. Sí, ya va a empezar a trabajar en lo que es Dagon. El Terrible, mientras tanto, está trabajando en una MKB. No, ya tiene su MKB, ya completó ya. Oro suficiente tiene. Uy, en la parte de todo lo acaban de marcar al Grito. La paqueta le empieza a pegar. Va a terminar cayendo el Grito. Hace yo voy va rápidamente para regresar a la pelea. El Oracle que le salva la vida a la paqueta. El Ark que estaba pegando. Va a llegar el Dazo, el Terrible. También te pega la parte de top. Ulti en toda la cara de Blue Master. No le permiten utilizar el Primal Rod. Va a terminar muriendo y ahora el Enigma que termina cayendo a manos de ese Terrible. Ahora podría matar a la vaqueta, pero no. Logra escapar y el Elar corre. El Archeto, por favor, que no te agarren estos malditos. Blinqué el Elar. Está escapando el Elar, pero el Terror no perdona. El Terror te quiere llevar la cabeza del Elar. No cuenta con visión necesaria sobre el Elar, pero va a llegar. Va a llegar la detección, el Vara que ya lo ha marcado, el Chochecano que tampoco perdona, el Chochecano quiere llevarse la cabeza del Slack, el Grinto que posiblemente va a dar la vida, pero no, el Portugués de parte del Oracle termina haciendo que los dos héroes se queden estáticos. Caen, hermanos, el Slack y el Grinto. 27 a 3 del marcador. La Voltis de la Voltis, su Voltis. Hola, ¿qué tal? Alex Coari. ¿Quién ganó la primera? Esta es la primera, papi. Pisados por el serranito, dice. El Green quería ayudarlo y la cagó. El Green quería salvarlo, pero terminó haciéndolo quedar estático al helar. Y murieron los dos agarraditos de la mano como Romeo y Julieta igualito. Uy, la vaquita que lo acaba de marcar a nuestro hermano en la parte de bot. No se mete, no quiere sobreexponerse. Está jugando un poquito tranquilo. Saben que ese Enigma aún tiene el Black Hole disponible. Acá podría haber una real pelea. Pero creo que no se van a animar los chicos de Thunder. Saben que tienen el Roshan. Y mire ese Darcy. What the fuck, bro. What the fuck, mi billetera, ese Terrible, ¿cómo corre? Peor que negro, en plena persecución con los del grupo Eterna. Por Dios, ¿cómo corre? What the fuck, bro. Se van a ir por el segundo Roshan de la partida, minuto 30. Segundo Roshan que posiblemente va a caer. Se van a meter al segundo Roshan de la partida. Empiezan a pegar al segundo Roshan. Este segundo Roshan va a caer como papelito. Mientras que los chicos de Playmaker ni lo sospechan, huevón. Es como tú siendo cachudo y ni siquiera lo sospechan. Igualito. No sospechan que están en Roshan. Segundo Roshan free para los chicos de Thunder. Uy, estrellitas. Buena casteada, sí, así. Gracias, papi Pablo. Gracias, papi Pingón. Uy, el Baratro lo acaba de marcar al Elar. Le coloca la Six sin asco. El Ebull también que es colocado. Va a llegar el Terrible. Coloca el Refraction. ¿Cómo se llama? Reflectio. Pero logra salvarse Jove del Elar. Está trabajando en una Badger. Me gustaría más una Lingen para el Elar, ¿eh? Creo que una Lingen sería un ítem perfecto, ¿eh? Ya que hay ese Vara que está muy molestoso. Aparte podría salvarte también del Thunder de ese Terrible. Pero bueno, un Elar que quiere sacar su Badger. Uy, gracias por las 50 estrellas, Mois Mario. Y ahorita están donando estrellas. Hace días que no escuchaba el sonido de las estrellas, hermano. Gracias por esas estrellitas. Y ahora la vaqueta lo está correteando al Grito. Se quiere llevar su cabeza del Grito. La marcada del Vara que es cancelada por...
por el Soul Blink del parte del Grindstone y va a lograr escapar en tu cara, bitch. En tu cara, bitch. Se escapa el Grindstone en su cara, por Dios, qué tales jugaditas de Next Level Play, bro. Oh my god. El Slark que está jugando con el Shawble por ahí en la parte de bot, están todo el mundo. Cuidado, el Larchito, ¿eh? Si te agarran, podría ser el fin de los chicos de Playmaker. Shawble en 4, en 3. No hay Sentry. Sí, no hay Sentry. No tienen detección para el Slark, los chicos, ¿ah? El Vara es el único que cuenta con una Duz, pero nada más que una Duz. Uy, mire el Baratrum, se van a llevar la tier 3 de la parte de bot sin ningún problema. Y ahora se van a retirar los chicos de Thundra Waker. Y Lelar, ¿dónde estás, Lelar? El Arceto, no hay Sentry, hermano, métete de culo. Ok, el Lelar no quiere. Y los chicos de Thunder también están jugando a lo tranquilo, o sea. Uy, Arita. Poli, Poli, bebita. Vamos, Thunder, vamos, Thunder. 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 PN, cagonazo con su donación. Gracias, Papi Río, por ese dólar. Vamos, Thunder, conchesumare, dice. Pero yo soy Team Playmaker, pecarepenga. Así que vamos, Playmaker. Te ha puesto una colocha. Que ganan los chicos de Playmaker. La Voltage es real, motherfucker. Vas a ver cómo los chicos de Playmaker dan voltes. La escuadra de Thunder está jugando tranquila y se dan cuenta. Se llevaron, se concentraron en llevarse la tier 3. Y ahora sus objetivos son los Shwan. Ya se le va a acabar el Roshan al Terrorblade. No va a tardar más de 2 minutos en acabarse este Roshan. Y este Baratron, ¿cómo pasea ya? What the fuck, bro. Y este Darkseer con ese Surge, what the fuck, corre demasiado. Demasiado, cuando le da el Terror Walvara, demasiado corren, ¿eh? En este minuto de la partida hay que ver los Boyback, minuto 35 de la partida. El Archito que se cuenta con su Boyback. El Dazzle también tiene su Boyback. El Darkseer tiene, el Puck tiene. El Baratrun tiene su Boyback y el Oracle. Los demás aún no cuentan con Buyback. Le falta un K de oro a ese Terrorblade para completar su Buyback. Terrorblade aún tiene el Roshan. Tiene una Butterfly. Tiene una Monkey Kimbar. Tiene un Skadi. Y tiene una Mantis Style. Mientras que el Argento, hermano, va a ser encontrado en la parte de bot. Ya sabe que lo marcaron. Va a llegar el Dazo. Le va a colocar todo y bolas. El Shadow Dash que puede ser activado. El Blink es colocado. Va a intentar escaparse. Uff. De la que se salvó tu hermano el Lara por poquitito, nomás su poquito habrá ajustado todavía. Smoke de parte de los chicos de Playmaker que le colocaron posible Black Hole este Enigma. Se encuentran por ahí también los chicos de Thunder. Uy, no, lo acaba de encontrar en la vaquita, hermano. Llega el Pug, lo silencia a los dos. El Choco Hole de parte del Enigma va a terminar muriendo posiblemente. No, el Eul logra ser cancelado. Ese ulti del Enigma va a llegar moto Super Saiyajin. El Terror le termina matando al Cristo. La Vega 3800 que está pegando. El Baratru que está pegando al Enigma va a terminar muriendo. El Enigma son dos héroes abajo. El Terror le quiere sangre. El Terror le quiere cabeza. Se va a ir por la cabeza del Brewmaster. Doble kill para este Terrible, hermano. Pachacute que está orgulloso de tu talento, Atunceto. ¿Qué tal nivel? ¿Qué tal cálica le das de jugador? Doble kill para tú. El Elar no podía hacer absolutamente nada ya que no tenía el Shadow Dance disponible. Y ahora van a caer en las barracas de la parte de bot. No pueden defender los chicos de Playmaker y se van a ir por las barracas de la parte de mid. Dire's lost their middle tower. We lost, bro. Whoops. We lost. Dire's middle barracks are gone. We lost.
Uy, en la parte de top, la vaquita peleándose con nuestro hermano el Lare, el Eul, para que no joda. La horna también que es colocada. Lo van a empezar a joder al Lar. Tiene gema, Lar, date cuenta. Tiene una fucking gema, bro. Y en la parte de top ya no hay valle, hermano. Todo le ha dejado bamba. Yo vaya, los chicos de Playmaker ya no hay barracas. Ya no pueden hacer mucho. Mira, le hacen cosquillas a este Terrible. Va a llegar el Baratrum. Bullbang de parte del Pug. El Oracle que se salva su vida. Va a terminar muriendo el Elar. No puede hacer mucho. Es just GG. Es GG, bro. Thunder que es colocado. Le regenera vida al Enigma. Esto ya cabe de risa. Va a terminar muriendo el Pug. Aún no mandan GG los chicos de Playmaker. Aún no mandan GG. Se meten hasta su choche, hermano. Estos que son unos violadores, Jarjachi Pistajo, están haciendo masacres a la escuadra de Playmaker. Violación en tu casa, hermano. Se llevaron su televisor, se llevaron su equipo, se llevaron su dignidad, su orgullo y se llevaron el GG Well Player. Primera partida para la escuadra de los chicos de Thunder. Y ahora vamos a esperar una segunda partida. No hubo voltis por parte de Playmaker, ¿eh? Saludo para Edward Gerson. Feliz para Christian. ¿Quién reemplazó a Jay Mari? Creo que es Leo Style. Hay que esperar la segunda partida, chicos. Mientras tanto vamos a poner un poquito de música. Re por Enigma, dice Freddy Miguel en YouTube. Ya vengo en Cusco Serrano para manquear, dice. Ok, ok. Puta madre, es la cagada. Sobraps, lo cagas a Choco, dice Sigma. Como cuando el carry enemigo viola tu support y tu carry solo puede mirar. Algo así, papi. Violación, hermano. O sea, ¿qué te puedo decir? No pudieron dar voltis la escuadra de Thunder. Sin duda fue más. Desde el early game fue más. Lo que pasó en la partida fue muy buen desempeño de parte de Mateo en toda la partida. Muy buenos ganks. Muy buenas rotaciones también de parte de los chicos de Thunder, ¿eh? El terror y fue mid, fue bot. Todo para que no se enfrente un Pug versus un Dazzle en mid. Rotaron, los chicos de Playmaker no sabían qué hacer, no sabían a dónde ir. El Pug perdió un poco de impacto en el early. El Enigma tuvo que tomar la posición de mid. Un Slar que tuvo que sacar Midas porque simplemente en la línea no pudo hacer mucho contra este Dar y el Vara. En realidad no hizo absolutamente nada el Slar aparte de morir en la parte de top. Un Dazzle que terminó 10-1. Creo que es Leo Style el reemplazo de Jay Mari. Pero la verdad que no aparece su verdadero nombre. Solo dice ahí Fabiola. Y no sé quién vergas es Fabiola. Infamous jugará, dice. No, papi, hoy día no juega Infamous. Como cuando vendes chuño en el mercado y de repente agarra la policía y no es chuño. Cerrando, estoy en la puerta de tu casa, ábreme, dice. Hola, Joel. ¿Sabes cómo se quita un chupetón? Tú lo sabes todo, pero depende, ¿chupetón de poto o de qué? Ve a zona cero, este flacosor con el tío demencia. Nah, no voy a huevadas, papi. Puto, ya, bajar de mi cerro para ir a la ciudad. Yo, ya. Mejor me pongo musiquita. Y seguimos pandillando con el orgullo. Con el orgullo amatónico. Explosión. Hoy vas a ver, guambrita. Hoy ya te voy a mojar toditi. Terrano, pongo el berreo de Sideral, dice. Salud para William. Todo mi corazón. Ay. Le vamos a poner el perro de Sideral ya. El perro de Sideral. Porque la gente está que lo pide. Perra.
perra. Esa música. Serrano, ven a Arequipa y nos tiramos un versus. O sea, gasto mi pasaje hasta Arequipa solo para tirarme un versus contigo. Mínimo dirías, tírate a mi prima, ¿no, papi? Y mejórame la raza. Eres una perra. Perra. Me rompieron el potito, me rompieron el potito de chiquito. Saludos para Robtier Soto. Me gusta la pingota, Regresaste a Twitch con el culo entre las patas. En realidad estoy transmitiendo en las tres plataformas, papi. ¿Quieres que coloque la cámara? Toco una cara de sueño, viejo. Pinga te voy a dar choco. Pinga te voy a meter choco. Eres el Cusco Serrano, sí, papi. Vente al temacho, ¿qué hice? Para las 12 habrá trago gratis, dice. Pene. Oye, Serrano, vente a Chile y te hago ver tu realidad, dice. Ya, mañana voy, ¿ya? ¿Eh? Te aviso cuando esté allá en Chile. ¿Te pareces a Disneyral? Dice. ¿Será porque soy pene chiquito como él? Me gusta la pingota. Calla cachuto. Chirle y alaza. Calla cachuto. Vamos a Céntrica. Alcohólicos son, ¿no? Saludos para Year, para Wilber. Calla cachudo. Estoy en H1, consejo para subir a Divine. Cuando llegue a Divine te aviso ya, papi. Ahorita no te puedo dar consejo porque ni yo llego. Me rompieron el potito de chiquito. Me gusta la pingota. Presiona si te gusta más con su voz de Serrano, dice Diego. Saludo para Pili Sánchez. Ponte de macano, te amo. Macaco. Cantad alegres a Dios. Como su vieja no le escucha detrás con una sartén, dice, porque me cierra mi puerta, feo weón. Soy plástico 2, ¿cómo le hago para llegar a Cruzado? Tragardea, tus mejores héroes. Alabanzas a mi señor. Rolón. Rolones, viejo. Esta música está que la rompe. Moda te mueve. Ritmo romántica. Estudio 92. Radio Salcantay. Radio tu vecina la cachera. Está que lo pide. Rolones. Corderito y bajo, viejo. Con alegría yo cantaré. Alabanzas a mi señor. Alabanzas a mi Señor, como cordero yo saltaré. Radio Alpaquita dice. Como cordero yo saltaré. Mando un saludo para mi universidad, bésame el pene. ¿Qué? ¿En tu universidad bésame el pene? Que me la beses. Con tu espíritu avívame, bautízame, lléname mi Señor. Con tu espíritu avívame, como cordero yo saltaré. En tu presencia me gozaré. Como cordero yo saltaré. Pasivo o activo, man, depende, papi, de las circunstancias. Depende de las circunstancias, del momento y del tipo de persona, ¿no? Y agradecemos al Ministerio de Alabanza. Serrano, ¿qué procede? Ella me engaña, dice. Que el Señor procede, que la dejes, pe huevón, o te gusta ser cachudo. En su ministerio. Con alegría yo canto. Por eso nunca serás caster de ligas mayores, eres una caca de persona. ¿Y tú crees que yo quiero ser caster de ligas mayores? Daré alabanzas a
mi señor. Yo lo único que quiero es ser drogadicto y fumón, viejo. Quiero fumar maricucha y tener plata para eso, nada más. Alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor. Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Como cordero. Oye, cerrando bien, me era una castidad pituca, ¿tú crees? ¿Tú consideras que sería una buena opción de ser el puta? Puya loquito como que baldeas así. Bautízame, lléname, mi Señor, con tu espíritu avívame. Bautízame, lléname, mi Señor, con tu espíritu avívame. Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Ya estoy escuchando mi bulla, ¿qué pasa? Papi, mi rolón. En tu presencia me gozaré. Chole mierda, chole mierda. Serrano, ¿qué te hiciste a tu tío para que te comprara la arcana? Dice, ¿cuál arcana? Activas el CIR, no puedo, porque estoy en Facebook también. Si eras más flaco suar, igual serranito, bebecita, está mejorando tu raza. No me compares, papi, no me compares. Yo soy único e inigualable. No puede haber dos como yo, weón. Saludos para Kevin. En tu presencia me gozaré. Tengo que esperar la segunda partida, weón. Pero no sé si la voy a poder ver. Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser. Tu fuego está en mi corazón. Ahora el problema va a ser encontrar la partida, weón. Saludos para Edgar Quispe. Serrano, ¿qué dice el arterisco? No habla, papi. Si no me diría basta, por favor. Deja de castigarme todas las noches. Ahora, ¿cómo voy a hacer para ver la partida, weón? No lo tengo agregado a ninguno de los players de acá. ¡Dale un aplauso a Jesucristo fuerte! ¿Cómo voy a hacer para ver la partida? De nada estaba viendo porque... porque le estaban viendo un weón. Porque le estaba viendo Chris Brown la partida. Pero ahora, ¿cómo hago yo para ver, weón? ¿Cómo hago para ver la partida? Gría yo cantaré, alabanzas a mi Señor. Ojalá que aparezcan acá. Alabanzas a mi Señor, como un cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Ya he puesto esta huevada, ya mucha huevada. Creo que voy a rankear nomás. Creo que le meto mi ranquecito. ¿Ustedes qué opinan? No aparece la partida. Vendiendo mi chuño, mi papá. Para llegar a la ciudad desconocido. Dime, pueblito, la salido. Vendiendo mi chuño, mi papá. Para llegar a la ciudad de la desconocido. Una verdadera historia. Ponte el cuacua, ponte chola marina. Creo que voy a ir a cenar. Si no aparece la partida en 5 minutos, voy a cenar y prendo stream hasta la noche. Y voy a jugar full ranked. Si no aparece en 5 minutos, fuentes. Es que tengo que tener agregado a un player. Puta madre, es la huevada.
ni cagando me van a aceptar, pero... ¡Ahora me tomo mi cerveza! A lo de antes. A lo de antes. Si no, no aparece la partida Fuentes, pues me voy a cenar y vuelvo y juego Ranked, mamá. Hasta morirme. Hasta morirme, hasta que me dé un paro cardíaco. Acá debería aparecer, ¿o? No aparece acá. Ah, no aparece. Tampoco aparece acá. Ahí no me aparece la partida. Debería aparecerme. Es raro, weón. No me aparece. A ver, voy a cerrar el Dota y voy a abrir. Fácil, me parece. Saludo para Anderson. Gracias por compartir, papi, el stream. Gracias por compartir, José AL, Edward, Jean-Pierre, Calibre, Edward. Muchísimas gracias por compartir. Pompir Blood no sale, a ver, vamos a buscar. Debería salir, de antes me ha salido normal la de Smash. Y esa hueva. Nah. Ah, no, acá debería poner. Ahí está. ¡Ya! Pero de nada es porque no me aparecía, weón. Ya, ahora sí. Gracias, gracias por el dato, papi. Muchísimas gracias. Ahora sí, voy a apagar mi cámara. Y vamos a castear. Ahora sí, hermanos. Se viene la segunda partida. Recuerden que en la primera partida los chicos de Thunder violaron cruelmente a la escuadra de Playmaker. En esta segunda partida... En la fase de ban tenemos por parte de Playmaker al Dazzle baneado, al Alacrán, al Grinstone, al Slar, al Batrider y al Conca. Por parte de los chicos de Playmaker decidieron banear al Fénix, al Darkseer, al Oracle, a la Phantom, al Juggernaut y al Timbersaw. Los primeros picks de la partida por parte de la escuadra de Thunder Predator. Tenemos un Magnus, un Rubick, un Litz y un Antimage. Uy, este combo de Magnus y Antimage es muy gozo, ¿eh? Por parte de los chicos de Playmaker tenemos un Tuscar, un Pogda, un Terrorblade y un Naturalist Prophet. Ok, bro. Si viene el quinto pick de la partida, hermanos, ¿qué decidirán picar estas guaguitas? Ya tienen su mid que puede ser el Pugna, tiene el Terrorblade Carry y me imagino un Naturalist Prophet con un Tuscar que van a ir a la parte de op. Creo que les falta un support. O tal vez el Pugna vaya a op. Con el Naturalist Prophet. Y piqué en un mid laner. No. Sí, les faltaba efectivamente un support. Acaban de saquear un Shao Shaman. Y se viene. Y se viene el quinto pick por parte de los chicos de Thunder. ¿Qué piquearán los chicos de Thunder? Ya tienen su carry, su up. Un Pug. Ok. Let's see how it plays out. Sí, es el Pug de Leo Style, bro. Es Leo Style, el nuevo Kale de los chicos de Thunder Predator. Acaba de sacar su Pug Leo Style. Está bien. El Pug se va a enfrentar contra el Pugna. Matthew, que va a ir con ese Ruby. Gracias. Hola, bienvenido al stream en Twitch.
Hola, ¿qué tal, Steve? Saludo para Iván, Daniel, para Julio César, para Steve. Gracias por compartir el stream en Facebook. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Brian? Digo, Brian RS. La beba dice, gracias a ti llegué a Heraldo, le dicen. ¡Ah! Serrano, ¿cuántos kilos de mote al día se debe comer para tener tu sensual tono de voz? Demasiados, papi, demasiados como para ser cierto. Antes me tomaba mi traguito, ahora me tomo mi cerveza. Estamos lowcito en viewers en Twitch, ¿eh? Les cuento, ¿eh? Estamos very, very low, ¿eh? Se nota que afectó la ausencia de esos días. Tú no eres hermano del Pato Parodi. Lo de Pato te lo creo, pero ya ser Parodi tampoco, tampoco, papi. Tampoco tanto nivel. What the fuck, ¿qué ha pasado? ¿Se bugueó la partida? ¿O soy yo? Ah, no, se bugueó. Saludos para Gelby, please. En Twitch le somos fiel. Qué feo anuncio, dice. ¿Qué hace sideral ahí? No es sideral, gente. Es un huevón que se puso sideral. Y ahora sí, chicos, vamos a presentar a la escuadra de Thunder Awaker. Tenemos al Poto Rolladito de Mateo con ese Rubik. Tenemos a la Lich a manos de Prada. Tenemos al Anti-Mage a manos de Atunzama. Tenemos al Puck a manos de Leo Style. Al Magnus a manos de Frank. Y ahora sí vienen los chicos de Playmaker. Tenemos a... ¿Quién es este vergas, huevón? ¿Por qué se ponen nombres así? La escuadra Excelsión. Nada, ¿quién vergas será el Terrible? Tenemos a nuestro hermano Toscar a manos de Sideral, supuestamente Sideral. Tenemos al Chao Shaman a manos de Stanger. Tenemos al Pugna a manos de Faker. Y por último, pero no menos importante, a Velveeta con ese Furion. Le acaba de colocar las ataduras. Nuestro hermano Yaoshama le están pegando a la Liz. Posiblemente llega a caer. Un par de golpes más. Se une a la pelea. Nuestro hermano Furio. Fear Blood para los chicos de Playmaker. Calle la lecha. 1-0. Ya se pone el marcador. Atuncito. Atunzama con ese Anti-Mage. Qué rica ropa de ese Anti-Mage, ¿eh? Le acaba de colocar las ataduras al Andy y le empieza a golpear a nuestro hermano Natural Prophet. Un poco de desgaste nomás. Qué rica ropa, viejo. Me excita esta ropa. Se me para la Gampi. A ver, en la parte de bot vamos a tener un Anti-Mage con un Lich versus un Shadow Shaman y un Natural Prophet. No creo que tenga muchos problemas. Otra vez las ataduras, un poco de desgaste. En la parte de mid vamos a tener un Pug versus un Pugna. Y en la parte de top vamos a tener un Rubick con un Magnus versus un Terrorblade y un Tuskar. Hasta el momento va 1-0 el marcador. What the fuck? What the fuck? Le regaló 20 de oro. En la parte de bot, el Anti-Mage una vez saque niveles, está tranquilo en línea. No creo que tenga problemas mucho con un Natural Prophet y un Shao Shaman. No creo que le resulte fácil de matarlo. En la parte de top, se pone un poquito agresivo el Magnus contra ese Tuskar. El Tuskar también que empieza a devolver los golpes, a devolver el castigo cuerdazo en todas las nalgas de los estilos que son utilizados. Podría terminar muriendo, lo llega a levantar nuestro hermano el Rubik. ¡Ay, el Tuskar! 1-1 el marcador. Tuskar por parador se termina muriendo. Nivel 3 ya para este Pug en la parte de mid. Nivel 3 también para este Pugna.
Un anti-mage que posiblemente se va a llevar la cabeza de nuestro hermano Shadow Shaman. Un par de golpes más, el salve que es activado. Va a terminar cayendo posiblemente. Shadow Shaman se quiere denegar la guaguita del señor. Pero no, el anti-mage es un pendejo, hermanos. Utilizó su blink y él primero pegó a los ancestrales. ¿A quién te vaya a denegar, payaso? Le dice 2-1 el marcador. Cerradito aprobé, dice Melvin. Ah, ojalá hubiera repetido, mierda. Para que te saque la mierda en tu casa. Por tu culpa no llegué a Divine. No sé si recuerdas, conchetubea. Te odio, Ashura, te odio. Te odio. Atadura para nuestro hermano Leeds. Todo tranquilo en la parte de bot. No tiene mucho problema el anti-mage. En la parte de top también tenemos un Terrorblade que está farmeando de manera tranquila. Un Tusker que está teniendo un poquito de problema normal recibir tanto golpe. Y en la parte de B de hermano, nuestro hermano el Pugna lo acaba de solear al nuestro hermano Pug lo solió al Pugna. Le colocó el Orbe Lúteo. Entró hasta su Tier 1. Lo silenció. Y lo terminó matando. Y lo tipió. Y todo el mundo lo tipió. Mira. Tres lo tipearon al Pugna de Faker. What the fuck, bro. What is your fucking problem? 3-1 se pone el marcador. Y eso de tipear es sacarle pica, ¿no? ¿Qué fue, cholo de mierda? Sí. Algo así es. Bueno, vemos claro nivel de parte de ese nuevo mid laner de la escuadra de Thunder. Y en la parte de top el cuernazo y toda la cara del Terrible le está pegando a nuestro hermano Robin. Va a terminar muriendo el punto rochadito. Y termina cayendo y ahora posiblemente pueda morir ese Terrible en la bolita de parte del Tuska. Un kit más y se muere. Y termina muriendo, hermanos. Cae el Terror, cae Robin. 4-2 el marcador. Y para los que no saben, y yo tampoco sé, posiblemente sea una información falsa, pero me han dicho que el nuevo mid laner de Thunder es Leo Style. Leo Style es un player muy versátil. Uy, el anti-mage acaba de encontrar con nuestro hermano Shao Shama. Los stickers son utilizados. La atadura en toda la cara. Le van a empezar a pegar. No tiene mana para escapar. Ese anti-mage le coloca los arbolitos. Va a caer. No tenía mana suficiente como para escapar con ese blink. Y el spawn de parte del Furion hace que se lleven su cabeza. El anti-mage que ya está trabajando en otra Wailing Brat. Minuto 5 de la partida. Están buscando las Bounty Room. 2 Bounty Room para la escuadra de Thunder. 3 Bounty Room. Sí. 3 Bounty Room para los chicos de Thunder. Y la parte de mid ya hay ventaja. El Pug ya le sacó un poquito de ventaja ese Pugna. Nivel 6 ya para este Pug. Y le está trayendo su botella. Sí. Le está trayendo su botella ya en la parte de mid. Ya tiene botella. 2 Noob Talisman. Nivel 6. En la parte de top intentaba matar ese Terrorblade. No consiguen el kill sobre él. Ya va a tener en menos de 3 segundos ya va a tener su metamorfosis. En la parte de bot, el anti-mage no está teniendo mucho problema. Está ganando niveles. El Furion sí le está ganando en 100 niveles. Ya tiene una Vladimir ya ese Furion. Posiblemente ya quiera presionar. Quiera trabajar en esta tier 1. Creo que sí, ¿eh? Va a empezar a trabajar, si sí, empieza a golpear esa tier 1 de la parte de bot. Y en la parte de top cae nuestro hermano el Rubik a manos de ese Terrorblade. 4-4 el marcador. Nivel 7 ya para este Pug. Mientras que el Pugna nivel 6. A ver, vamos a ver quién está en primer lugar en Last Hit y de negaciones. El Furion en primer lugar, seguido con el
Pu con 40 creeps y 9 denegadas. Y en tercer lugar tenemos este Pugna ya con 32 creeps y una denegada. Ya le están tumbando la tier 1 de la parte de bot. Minuto 7 nomás cae la tier 1 de la parte de bot. El plan de juego de la escuadra de Playmaker es el push. El push es objetivo. Ellos quieren llevar estructuras. Un Dota rápido. Un Dota seguro, un Dota rápido. Pero si no te funciona lo de presionar en el early, todo se puede consumar y perder, ¿ah? Chao Shaman, que ya cuenta con ese nivel 4. Llega el Puck a la parte de bot. Termina agarrando al Chao Shaman. Le van a dejar el kill al anti-mage, creo. Sí, le dejan el kill al anti-mage. Y el Leeds, mira con cuánta vida nomás se salvó. Con 40 de vida. En la parte de top, un Terrible que ya va a llegar a ese nivel 6. Y está cerca de esas botas Trent. Una runa de arque para este Pugna. Y creo que van a presionar la tier 1 de la parte de mí. Uy, si lo acaban de convertir en gallinita. Las ataduras también. El Pugna que termina chupándose la bolita de parte del Tuscar para encontrar al Pug. Pero no consiguen agarrarlo. El Furion que podría caer. El Lid que se está yendo con muy poquísima vida. En la parte de mid quieren presionarse. Se cae en la tier 1 de la parte de mid. Y en la parte de top. Todo bien el Magnus. Cayó la tier 1 de la parte de mid. Y ahora se va a caer por la tier 1 de la parte de top. Lo que te decía, papi. Van a empezar con su push nomás. La presión va a ser parte de ello. Uy, la bolita de parte del Tuscar. Orbilution de parte del Pug. Va a terminar muriendo nuestro hermano Lich. Pero también termina cayendo ese Tuscar. 6 a 6 el marcador. Una partida un poco más pareja. Vemos este Dota. Pero ligera ventaja en lo que es estructuras de parte de los chicos de Playmaker. Que ya consiguieron llevarse dos tier 1. La parte de mid y la parte de bot. Y ahora su objetivo va a ser la tier 1 de la parte de top. Y no creo que puedan defender los chicos de Tundera. El anti-mage que aún tiene solo sus botas tren. Y está pero trabajando un poquito más en su far con ese empower de parte del Magnus. Que le proporciona demasiado. Comiéndose un poquito de stacks también para recuperar. Y la presión ya empieza. La presión de parte de los chicos de Playmaker. Se van a dirigir por la tier 1 de la parte de top. Y posiblemente lo consigan porque el Terrorblade. Y el Terrorblade, ¿qué hacen bot? Ok, ya tiene nivel 6 el Chao Shaman. Lo que quiere hacer el Chao Shaman es jalar marca en la parte de bot. Cosa que consigue un TP de parte de los chicos de Thunder y poder llevarse la tier 1 de top. Y si en caso no quisieran defender, poder llevarse una tier 2 de la parte de bot, ¿no? ¿Ves? Lo que te decía, el Rubik ya tepeó a la parte de bot para defender, pero no se tiene que mostrar. Posiblemente llegue a robar unas cobras. Va a colocar las cobras y le roba rápidamente las cobras. ¡No le robó rápidamente, papi! No le llegó a robar las cobras. Va a llegar el Pug. Terminan matando al Chao Shaman. Y ahora va a empezar la presión en la tier 1 de la parte de top. Se va a caer esta tier 1, hermanos. No hay mucho que puedan hacer los chicos de Playmaker. ¿Cuál Playmaker? Los de Thunder. Cae la tier 1 y en la parte de bot. El espacio que te dije que iba a crear ese Chao Shaman con esas cobras. Porque cuando uno es calidad, pe papi. Serranito, infórmame, recién me conecto ya. La primera partida, los chicos de Thunder reventaron su chiquito a los de Playmaker. Pero en esta segunda partida, los de Playmaker están recuperándose, se podría decir. Para irse a una posible tercera partida. Están jugando mejor, están teniendo un mejor estilo de juego. Una mejor coordinación en equipo. El push es objetivo de esta partida de ellos. Tienen un Shaman, un Furion, un Pugna y un Terrible, sobre todo héroes que ocasionan presión en muy poco tiempo.
Uy, la boleta para encontrarse al Robin. Lo van a meter al muro de Donald Trump en toda la cara. Intenta salvarse, pero la chupadita de parte del Pug es demasiado. Se le empezó a chupar y no se resistió. Terminó muriendo. Ahora va a llegar el Anti-Man. Le coloca el Mana Boy en toda la cara. Termina cayendo el Pugna. Un muy buen kill para este Anti-Man. Pero en la parte de bot, Rap Dotto Bets Dotto Bro. Va a caer la tier 2 de la parte de bot. Smog de parte de los chicos. Tiene el River Polarity disponible. Podría utilizarlo entre el Chao Shaman. Con una runa de Case, el Pugna también que está por ahí. El Pug termina matando a uno. Va a terminar muriendo también nuestro hermano el Tuscarcito. Han podido defender al parecer. Ahora tienen que replegarse los chicos de Playmaker. Pero se llevaron la estructura. Se llevaron la tier 2 de la parte de bot. Ahora están que corren estos pandilleros. El Terrorblade se acaba de transformar en modo Super Saiyajin. El Pug intenta matar River Polarity en toda la cara de ese Terror. No va a poder utilizar el Thunder. Double kill para nuestro hermano Pug. Y tiene que escapar el Furio. El Pugna que llegó un poquito tarde. Y el Pug que se desconecta porque dice que hay un boot. Un boot. Una pausa de parte de los chicos de Thunder. Parecer había problemas técnicos con Matthew. Y el Anti-Maze está consiguiendo lo que quiere, ¿eh? Lo que quiere la escuadra de Thunder está consiguiéndolo, ¿eh? Pequeños kills sobre para este Anti-Maze que ya cuenta con esa Vladimir. Se llevó el kill sobre este Pugna acá en la parte de mid. Estaba un poquito mal parado. Y en la parte de bot se llevaron un kill sobre este Terrorblade. Pero su presión también de los chicos de Playmaker es demasiada. Una vez completen ítems, niveles. Ya tiene una Dragon Lance este Terrible. Una vez que complete esa Mantis Style. Con el Net Blast de parte del Pugna. Y sobre todo el Shaman con esa Semper Watts. Uy. Tiene mucho push, ¿eh? Y el Anti-Mage no está trabajando en Battle Fury. Uy, terminan llevándose la cabeza de la Leech. 11 a 9 el marcador. Y el Tuscar que se acaba de encontrar con la cabeza del Pug. Va a llegar la bolita de parte del Pug. Orb Illusion para intentar escapar. No logra tomar esa runa de Illusion. Logra escapar con el Illusion Orb. Ya tiene ya lo que es su Ether Lens este Pugna. Minuto 14 de la partida en el valor neto. Posicionado en primer lugar el Terrorblade. Seguidito o parejo con este Pug con 6400. Y el Anti-Mage también que está cerca de ahí con 6200. Creo que este va a ser un Anti-Mage en Battle Fury aprovechando el plus del Empower, ¿eh? Posiblemente llegue a sacar Battle Fury, pero un poco más tarde completado esa manta posiblemente. Ahorita no creo que se vaya por Battle Fury ya que va a necesitar pelear. Y con el Empower le resulta un poquito fácil farmear, ¿no? Es como tener una Battle Fury de un héroe. Presión en la tier 1 de la parte de top de parte del Anti-Mage. Tranquilo de la vida. En la parte de mid el Pugna posicionándose, queriendo también hacer un poquito de push. Ya cuenta con las cobras de parte del Chao Shaman. En la parte de bot, mientras tanto, el Terrible intentando matar a nuestro hermano Macho. Va a llegar el Furio rápidamente con el TP. Le están golpeando, va a escaparse. Logra escapar rápidamente con su TP y todavía le roba su Reflection al Terrible y se escapa. What the fuck, se bugea raro eso. Oh, lo acaba de convertir en gallinita. Va a llegar nuestro hermano Anti-Mage. Se pone las cobras para él. El Mana Boy en toda la cara que es colocado. Termina cayendo el Chao Shaman. Mientras tanto, el Magnus encontrándose con la cabeza del Tosca. La silenciada de parte del Pug. Los cuernitos en todas las nalgas. Va a terminar cayendo 3 a 9 el marcador. Y los chicos de Thunder empiezan a recuperarse. El Mog que es utilizado. Van a ir a buscar más. Quieren un poquito más de kill. Tienen el River Polarity disponible. Por lo tanto pueden pelear sin ningún problema.
tienen el empower para darle ese plus de far al anti-mail. Y se acaba de encontrar con el terrible nivel polar y tiene toda la cara patada en las bolas de parte del Tuscar. Ay, nuestro hermano Terror, ¿qué hacías ayer? Guauita del señor, ¿qué hacías? 14-9 el marcador. Y el anti-mail cerca de esa manta style. Un Magnus que ya cuenta con esta Blink. Un Puck que ya tiene la Blink. También está trabajando en lo que es una Linke. Mientras que los chicos de Playmaker, un Pugna que tiene solo el éter, le empieza a chupar a nuestro hermano Magnus. Patada en los huevos de parte del Toscar. Lo van a terminar matándose. Va a terminar muriendo ese Magnus. Decrepify en toda la cara. Termina muriendo con ese Never Blast. 14-10 el marcador. Y ahora sí la presión, ¿eh? Ahora sí empieza el Rapdotito. El Rapdotito, Bedzotito. O el primer Roshan de la partida posiblemente. Sí, creo que se van a dirigir, sí, al primer Roshan de la partida. Modo Super Saiyajin de parte del Terror. Ataduras para agarrar ese Roshan. Va a llegar el Toscar también a la pelea. Y los chicos saben, los de Thunder, saben los de Thunder que están en Roshan. No van a dejar que se lo lleven tan fácilmente. Van a defender este primer Roshan. Pero si le inician al Pug, podría ser el final del Hombre Araña. Pug, no te dejes iniciar, por favor. Se van. No consiguieron nada. Solo van a conseguir posiblemente un kill al Rubik. Si logran agarrar al Rubik, no puede hacer mucho. Cae el Rubik. 14-11 el marcador. Y los chicos de Playmaker no pudieron llevarse el kill sobre este Roshan, ¿eh? Simplemente no se lo permitieron la escuadra de Thunder. Ya tiene una Shadowblade, este Furion, tiene una Vladimir también. Y un medallón del Goraje. Posiblemente lo convierte en un Solar Crest. Tenemos un Magnus, digo, un Terrible que ya cuenta con esa Dragonlance, una Yasha y está cerca de esa Sanji Yasha. Un Pugna que se quedó estancado, te podría decir, porque tiene solo el Ether Lens y absolutamente nada más. Wow, y le está trayendo una Glimmer Capa. Puta Glimmer Capa para el Pugna. ¿Por qué? No entiendo. Uy, se acaba de encontrar con el Lich. Otro kill efectivo para este Pugna. 14-12 y el marcador. El Terror que tiene que junglear nomás, ¿eh? Mientras que el anti-mage ya cuenta con esa manta. Uy, el Pug que acaba de iniciar a dos. Excelente iniciada. Dos héroes silenciados. Lo convierte en gallinita. Va a terminar muriendo. Va a terminar cayendo el Chao. Chama también llora. Se va a caer por su próximo pescado. Mana bot en toda la cara del Tuscar. Son tres héroes abajo, hermano. Doble kill para este anti-mage. What the fuck. Volt is real, bro. Y ahora se van a ir por el primer Roshan de la partida. Sí, primer Roshan de la partida. Los chicos de Thunder deciden tomarlo. Pero al ver que revive muy rápido la escuadra de Playmaker, se van a retirar sencillamente. Voltis is real, bro. Va a ser una real Voltis. Y no te lo puedo creer. No, pero que no te lo puedo creer. Esa Fabiola juega bien. Es Leo Style, papi. En realidad no se llama Fabiola. Saludo para Yamil. Glimmer Capa. Sí, eso también me parece muy raro. Pero bueno, supongo que es un ítem que lo considera bueno. Recuerda que él es inmortal y tú eres Heraldo. No le podemos discutir. Y ahora sí, los chicos de Playmaker. Este Roshan está... que lo quiere llevar uno, que lo quiere llevar el otro. Ya lleven ese maldito Roshan, concha de su vida. Empiezan a pegar al primer Roshan. Las cobras de parte del Chao Shaman. Va a caer posiblemente ese primer Roshan. El Magnus que se coloca para poder colocar el Rebel Polarity. Va a caer el primer Roshan. Se lleva el primer Roshan. Nadie lo coge, se lo lleva el Terror. Pero termina muriendo ese Terror.
Y ahora se va el Tusca por la cabeza de nuestro hermano el Pug. Lo va a conseguir un golpecito más y podría matarlo. Un golpecito más y termina llevándose la cabeza del Pug. El de Creepy Pie que es colocado en toda la cara de la Team. No tiene mucha mana como para escapar. No cuenta con el TP. Y el Courier que casi se muere de los chicos de Playmaker. Logran encerrar a nuestro hermano el Magnum. La Blink en 2. La Blink en 1. La Blink es cancelada por ese Reflection. Va a terminar muriendo el Magnus. Y el que no va a poder escapar tampoco creo que va a ser este Pugna. Que logra ser encontrado por el Anti-Mage. Un kill bueno, un kill efectivo. 19-14 el marcador y se acaban de encontrar con uno más. ¡Mal parado! ¿Qué hacías ahí, hermano? Doble kill para el Anti-Mage. Y son dos héroes que encontró mal parados. El Reflacto que no logra ser colocado. Intenta jugar un poquito con la sombra. Mateo, Mateo que logra robar. Va a intentar escapar con el TP. Creo que sí lo va a conseguir, sí. Jugada Goto. Jugada fucking Goto, bro. What the fuck. Se las hizo linda. Le robó. El otro le colocó el Anonis. Creo que ya tenía el Rubik. El Spouse de parte del Furio. Y después le robó su Nature Cal. ¿O es esto? La teletransportación le robó y se escapó en su cara, weón. Se escapó relativamente en su cara, sacándole el dedo medio, weón. Nos vemos, bitch. Aún así, los chicos de Playmaker llegaron a llevarse el Rochao. No lograron robar los chicos de Thunder Awaker. Pero la T-Base ya acaba de completar una Butterfly. El Anti-Mage está tranqui de la fucking vida. El Empower, el plus de Far que le proporciona es demasiado, ¿eh? No necesitó una Battle Fury como normalmente cualquier Anti-Mage hubiera trabajado. No lo necesitó. No es sideral, cojudo. ¿Por qué piensan que es sideral o es sideral? Ya, alguien que confirme, por favor. ¿Es o no es sideral este conche su vida que se puso sideral acá? Uy, se acaba de encontrar con nuestro hermano el Furio. Le está pegando. Va a terminar cayendo ese Furio. El Tuscar que se encuentra también por ahí con un smoke. Y una runa de Arcane. Se van a llevar la Tier 2 de la parte de Boche. Ningún problema. No pueden hacer mucho la escuadra de Playmaker. Cae la Tier 2 de la parte de Bot. Y ahora el Pugna que lo va a encontrar, creo. No. Smoke de parte de los chicos de Thunder. Está con Smoke nuestro hermano Lich. Y mira, lo acaba de convertir en gallinita nuestro hermano Anti-Mage. Le coloca las cobras, las ataduras también que son conectadas. Va a llegar el Rubik. Y ahora el Terrible Modo Super Saiyajin va a terminar matando al Rubik. Cae el Rubik, hermano, a manos del Terrible. Y aún hay Rebel Polarity de parte del Magnus. O sea, podría haber una contrainiciada. El Furion que se dirige a las Bounty Room. En la parte de mid que intenta matar a nuestro hermano Pugna. Va a terminar muriendo el Decrepit que es colocado. Igual no logra salvarle de absolutamente nada. Mientras tanto el Furio que se va por la cabeza de Liz. La Liz que coloca la Six en toda la cara. Pero el daño es poco suficiente. Son dos héroes abajo. Cayó nuestro hermano el Pugna. No hay cobras disponibles de parte de los chicos de Playmaker. No creo que quieran pelear. El Terrible que ya tiene su Sage y Asha, su Dragon Lance y su Butterfly. Y está trabajando en lo que es su Link. Warriors of the Wood. Una runa de Haze para este Anti-Mage. Que ya cuenta con que. ¿Cuáles son los ítems? Manta, Battlefly, Vladimir. Y está trabajando en una Monkey.
Pero el bitlaner de Playmaker no tiene mucho, ¿ah? Está trabajando en una Dagon. Una, ya tiene una Glimmer Cap. Un Ether Lens. Es prácticamente nada. Prácticamente no tiene nada. El Furion, que ya tiene su Shadowblade, su Vladimir y su Balestro. El único arma es el Terror. El Pug. El Pug sí tiene. Tiene su Lincoln, su Daga y su Dagon. Por lo tanto, el Pug sí logró recuperarse. Aunque tuvo un muy buen inicio de Doto también. Confirmado, el Tuscar es a tu voz, dice. Es sideral, dice. Dice la gente que es sideral, la verdad que no sé. Vamos, Yeymari, tú puedes. ¡Que Yeymari no está, joder! Yeymari no está, hermano. Yeymari fue despedido. Dice que tuvo problemas familiares. Yo qué sé. El reemplazo de Yeymari es el Pug, que es Leo Style. Y a mi parecer, un muy buen midlaner, ¿ah? Porque creo que la escuadra de Playmaker ganó a los chicos de Thunder, ¿no? Y Playmaker también le dio una recontra hipervoltis a los chicos de Infamous. Así que si el Pug le destrozó el potito al Pugna, que violó a Mimado más de 10.000 veces en mid, pues ese Pug debe jugar mejor, ¿no? Porque si se acuerdan, el Pugna, este Pugna que ahorita no tiene nada. A ver, ¿dónde estás, Pugna? Este Pugna que no tiene nada, se violó a Mimado. Y este Pug que está acá, se violó al Pugna de acá. Por lo tanto, hay talento. Hay talento en el nuevo roster de Thunder. Vine alguien. La gente tiene talento, pero en Yo Soy. Hasta el momento los chicos de Thunder y Playmaker no se animan a nada. Ambas escuadras están solo farmeando. No se están animando absolutamente nada. El Anti-Mage quiere conseguir un poquito más de ítems, me imagino. El Furion también, que está trabajando en lo que es su Vice. El Magnus, que ya tiene una Force, va a trabajar en una Shadowblade para poder posicionarse mejor, ¿no? Un Anti-Mage que ya tiene ese Monkey. Y el Terrorblade, si no me equivoco, ya debe estar cerca de ese Monkey también, sí. El Terror con Monkey y el Anti-Mage con Monkey, ambos tienen casi la misma cantidad de ítems, ¿no? No hay mucha diferencia de ítems. No hay mucha diferencia de ítems entre los dos carries, así que el nivel debe estar por ahí, parejo. Creo que están esperando el segundo Roshan de la partida. Lo que esperar con calma nomás. Uy, no, hermano. Esto es lo que necesitaban los chicos de Thunder. Una runa de doble damage. Por Dios, van a ir a buscar el smoke que acaba de ser activado. Posiblemente se encuentre con alguien mal parado por ahí. Y el Anti-Mage lo va a destrozar. Al que lo encuentre mal posicionado, ese Anti-Mage con esa runa, uy, va a sacar cabezas. Pobrecito del Quispe que se encuentre con ella, Anti-Mage. Y el Tuscar acaba de ser el Quispe que se encontraba, lo levanta. Lo van a terminar matando. Cae nuestro hermano el Tuscar. Y ahora el Roshan, que está tan solo un minuto de salir. El Pugna que se encuentra por ahí. Logra irse con su TP rápidamente. 23 a 16 el marcador. Se van a ir por el segundo Roshan de la partida. Si sí, están trabajando en ese Roshan. En la parte de top, haciendo un poquito de push. El Furion. Que aún no sale el Roshan. What the fuck. 40 segundos para que salga el Roshan. Y el Anti-Mage tiene oro suficiente para hacerse una valla.
Sí, se va a sacar con una valla posiblemente. Tiene 3000 de oro en la bolsa. Uy, mire el orito que le regalé el Furion, por Dios. El Furion con sus guaguetas, ¿cómo regala oro? Nivel 25 ya parece Anti-Mage. Nivel 20 parece Terrible, que ya tiene Monkey. Creo que va a trabajar también en una Vice. El que me preocupa y me preocupa seriamente es ese Pugna. Y hay Vice ya para nuestro hermano el Naturalist Prophet. Y aún ambas escuadras no se animan. Están jugando tranquilos. Están jugando un Dota tranquilito nomás, tranquilito. A no buscar mucho, a no tratar de pelear mucho. Pasivos como los del stream, así igualito están jugando. Recontra que hiper pasivos. El Anti-Mage es Atun, sí. Saludo para Jason, Anthony. Furion con Blay, mira anotadazo, dice. Me imagino que era por el factor de que querían ganar en el early. O sea, querían jugar un Dota muy agresivo.